Y vamos con las novedades. Melquiades, porque esta semana nos visita el insigne cantante de copla, Miguel de Molina, que viene a hablarnos sobre algo que parece ser está de moda: mentir en el currículum. Ojo con lo que dices que has estudiado, porque si no es verdad y lo descubren, vas dao. Yo eso no lo he hecho. De verdad, estudié Derecho. Tengo un máster de Derecho Constitucional. ¿A quién quiero engañar, Bernabé, si no tengo ni la EGB? Si pusiste, tengo un máster, pero no lo hiciste nunca en realidad. Ten cuidado ahora con lo que te inventa, porque si investigan se van a enterar. Mucha gente hincha el tema porque su currículum quieren engordar. Soy experto en Excel, nivel de inglés medio, y manejo el Office con facilidad. No es verdad, lo pone y no es verdad. Quieres parecer mejor y dice que tiene ya experiencia en el sector. Ten cuidado, ten cuidado. Si te pillan es peor. Cursos en el extranjero, manejo de idiomas y conversación, fuerte liderazgo, mucho don de gente, ser un excelente comunicador. Ya no cuela todo eso, ahora te revisan todo el historial. Más vale que tenga algo que acredite que todo eso es cierto, te vas a cagar. No es verdad, lo pone y no es verdad. Quieres parecer mejor y dice que tienes ya experiencia en el sector. Ten cuidado, ten cuidado. Si te pillan